Hello, hello. 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 How are you tonight? Doing good? Very good. Excellent. Glad to hear that, guys. Very glad. Let me see. That's my little mess over there. Okay. So today is class number 20. We actually finished the first module today, yay, ya casi terminamos el primer módulo. Estamos a 2 horas de terminarlo. So we're going to start working here and I want to show you the last class. Give me 1 second. I'm gonna put some things away. Give me a moment. Okay. Okay, so today we start with pretty much the last class. It's videoconferencia número 20. There are in adjectives to describe places. That's the name of this class that we're going to have. We already know about there is and there are. Ya sabemos sobre estos dos, sobre cómo se utiliza there is y there are, pero vamos a hacer una pequeña práctica también para ver cómo, si se acuerdan prácticamente de lo que hemos trabajado hasta hoy día. We're going to start with the first activity. Let me see how many people I have. Oh, very good. I have 11 people. Ya estamos 11. Muy bien, muy bien. Now, let's go ahead and start then. Now, in this conversation, we can see Amanda and Adam, right? This is for you to remember some words. How do we call these words? Who remembers how do we call these words? Some and any. How do we call them in English? ¿Qué son? ¿Cuál es la forma de estas dos palabras? Some or any. ¿Cuál es el nombre gramaticalmente hablando de estas dos palabras? Quantifiers. Very good. Very good. So we are going to use these quantifiers to practice this conversation, right? And we're going to finish. The first one is dumb. It says, Amanda, the store doesn't have any potato salad, right? That's the first one that we are going to do. Then we have Adam, Amanda, and so on, right? They are having a simple conversation in a restaurant, right? That's what we're going to do. So this conversation is not in your manual guide. So I need you to please take a screenshot of this conversation, right? Please take a screenshot. And once you have taken the screenshot, let me know because we're going to work in pairs, okay? We're gonna have 10 minutes to do this. Did you take the screenshot? ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Yes. 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 Okay. Yes. Good, very good. Now, solamente esas dos palabras vamos a utilizar. Some or any. And we are going to also practice the pronunciation of the words, okay? In this case, vamos a practicar cuando ya hayan terminado la conversación para ver cuáles son las opciones que han escogido. Ya sea some or any. Is that clear? It's clear. Yes, okay, very good. Thank you, Mariela. Now let's go ahead and work in pairs for this activity. We have 11 people. So we're going to work in groups of 2. Okay, so let's start right now. Let's do it. Trabajemos que tenemos muchas cosas que hacer. So let's go ahead and do it. Let's go, let's go, let's go. It's Monday. Vamos. No me sale a mí nada. ¿No le sale? No. Ok, ya la voy a poner con alguien. No se preocupe, ahorita mismo. Susana, ¿usted le aparece? Jennifer.
este se va a seleccionar. Hello. Hello. Son. Lo voy a copiar ahorita en mi cuaderno. Teacher, okay. ¿Cuál es la diferencia entre seleccionar son o any? Any. Y el otro singular. Very good. And yeah. Also, one is for negatives. Any is only for negatives and for questions. And some is for positive information. For example, in the first one, it says the store doesn't have any potato salad. No hay. Por gusto, por más que busque potato salad, no hay. Entonces, any lo van a utilizar solamente en oraciones negativas. Y lo van a utilizar en preguntas. Okay, teacher. Okay, very good. Solo lo voy a copiar ahorita, oiga. Okay. Me estoy haciendo yo. The start. Okay, so I will go to another group then, okay? I will see you in a moment. Thank you, teacher. Some entiendo que es como decir como un poco. Igual any. Yes, but some is for positive sentences. And any is for negative sentences and questions. Some is for positive sentences, right? Mm-hmm. And any, most of the time, we use it for negative sentences, right? Mm-hmm. And for questions. That's very important to remember. Okay. Negative question. Exactly. Any okay. is for negatives and questions. Okay. Negative and okay. questions. Mm-hmm. Okay, teacher, thank you. You're welcome. I am here if you have any questions. Carla, Pedro, ¿alguna pregunta? No, yo estaba tratando de... Hello, Hola. Do you have any questions? Fíjense que yo de momento, de hecho, no he podido encender la cámara porque voy de camino y voy corriendo ahorita para la casa porque acaban de bajarme. Ah, ok. Estoy todavía en conexión porque no quiero perderme nada. Ok, pero tenga cuidado entonces, no hay problema. Yo me quedo con Susana un momento, aquí ya le voy a traer también a Macario. Okay, no se preocupe, guarda el teléfono, ahora que le pase el... Es El Salvador, Edwin. I know. Hello, Eric. Eric. También me encamino, sí. Okay, let's do Eric. Something, Susana. I just want you to remember that you are going to use. I just want you to remember that you are going to use a some for positive sentences, and any is for negative sentences and for questions. Okay. Negative sentences and questions only. Hello, Eric. Okay. Hello, teacher. Hola.
I am going to show you my computer because we are doing this exercise. Can you please take a screenshot? Okay. One moment, please. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. ¿Ya tomó captura? Yes. Okay, perfect, perfect. Now, Eric, you are going to work with Susana right now because we're working with some and any. We're using both of them and to fill in the blanks, okay? She already started, so she can help you out. Okay. Okay. Give me a moment. Okay. Eric, Edwin is not working right now because he's going home. Solo trabaje con Susana. Ah, okay. 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 Sí, Susana okay, se quedó trabada un ratito. Creo que es mayonesa. Entonces, de acuerdo with hat. ¿Alguna mayonesa sería some también o any cualquiera, no? Which one are you doing? Este, vamos en la tercera. Okay. De usar. Okay. Remember that last week we said that any is for questions and for negative sentences. So what is the answer? Questions and negatives. And the number three is a question, right? Uno, dos, tres. Ah, okay, did it. Sí, está cuestionando. Ah, man, de acuerdo, no tenemos. Ando hit. Esto lo buscaba en el manual y no está. No, it's not there. In the manual, we have the quantifiers, but we practiced these two quantifiers last week. Recuérdense que la semana pasada vimos más quantifiers que los que nos da el manual. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. No nos podemos quedar solo con eso poquito porque... Siempre tiene que ser un poquitito más difícil la cosa. Tengo que estarlo copiando en el cuaderno. I know, no se preocupe, todos están copiando ahorita, no se preocupe. Hello, Joanna. Hi. Hello. Now, Joanna, we are working. Can you see the conversation that Briseida is sharing? ¿Puede ver la conversación que está compartiendo Briseida? Sí, yes. Ok, perfecto. Briseida está compartiendo esa conversación. Estamos trabajando con los quantifiers que trabajamos la semana pasada para ponerle ahí si vamos a trabajar con some or any. ¿Cuál es la mejor opción de esas que vamos a escoger? Entonces, okay, en este caso, vamos a utilizarlo. Por ejemplo, la primera dice, the store doesn't have any potato salad. Entonces, tómele una captura de pantalla para que usted también tenga la conversación. Porque vamos a practicar también pronunciation, ¿ok? Ok. Perfect. Thank you. You're welcome. I will be here, Joanna, if you have any questions. Ok. Ah, entonces Eleni es como... una respuesta negativa y el son es como una pregunta. Sí, sí, es lo que logré entender. El son es una interrogante. Ajá. Y el any es como una respuesta. No, actually no. In this case, what we're going to do. No. El any. I am very sorry. My internet is very slow today. Por eso estoy apagando la cámara, porque está un poco lento.
En este caso, el any lo utilizamos para oraciones negativas, como la primera que está ahí. The store doesn't have any potato salad. ¿Okay? Esa es negativa. Entonces utilizamos any. También utilizamos any cuando estamos haciendo preguntas. Entonces, ¿qué otra pregunta tenemos ahí en la... Tenemos... okay, do hat. Mayonnaise. Do we have mayonnaise? Okay. Do we have any mayonnaise? Okay. And some is used for positive sentences. Okay. Entonces es al revés. Any es negativo hasta cierto punto. El some se utiliza en oraciones positivas. Okay. Okay. Perfect. I will go to another room. Do you have any other questions, guys? ¿Más preguntas? No. ¿No? Ok, I will go to another room then. I'll see you in a moment. Hello, any questions? ¿Tienes? No. Todavía no. Todavía no. Solo estamos viendo el uso de some and any. Ok. Remember that we saw that last week on the quantifiers. The use of some is for positives and the any is for negatives and questions. Or questions. Exactly. Very good, Mariela. Very good. René, do you have the conversation? Hola. Teacher, acabo de entrar y ahí ellas me explicaron más o menos lo que hay que hacer. Ok, let me ya ahí saqué el screenshot que me partió Jennifer. Ah, ok, you already have it. Ajá, thank you, teacher. Hola, yo estoy igual que René, yo acabo de entrar, pero no sé bien en qué estamos ahorita. Ok, don't worry, no se preocupe. Now, we are here, Joanna, working on the use of some and any in this conversation. Remember, some and any are quantifiers, and we need to work with quantifiers here, okay? Now, remember that some, most of the time, we use it for positive sentences. And any, we use it for negative sentences and or questions, okay? So, if we take a look on the screen, can you see the computer right now? Ya hice el screenshot. Esa conversación no está en el manual. No. Okay. It's not there. Okay. It's not there. Now, in this case, right, what we have there, Jessica, in the first sentence, it says the store doesn't have any potato salad because any is a negative, right? So it doesn't have any. We cannot say the store doesn't have some. No, the store doesn't have any. And we are going to use it also in questions. Do we have any mayonnaise? There's another way of using it too. Negatives and questions. Okay? Very good. I'm going to give you like 3 more minutes for you to finish and try to practice the pronunciation. Okay? Try to practice the pronunciation. I will be back with you. Ariel, ¿qué hiciste el borrador? Ay, Dios mío. ¿Es May o cómo es esa palabra? La pronunciación. ¿Cuál? Well, we have lots of potato. Let's make. Let's make. Make. Cuando va a la casa, así como make some. So. This, nosotros tenemos un montón de papa. Let's make. Any questions? Not sure. Are you sure? Yes? Yes. Okay. We're going to have like 2 minutes. To finish, do you practice the pronunciation? Yes. Any questions about pronunciation?
Al final es that sounds awful. That sounds awful. Yeah, sounds awful. Vuélvelo a pronunciar, porfa. That sounds awful. Exactly. Awful. Awful, yes. That sounds awful, exactly. Very good. Y la palabra celery está bien así como celery. Yeah, that is correct. Celery. Most people don't like celery. A la muchas personas no le gusta celery. Ya, yeah, y la mayonesa es mayonnaise. Mayonnaise, yeah, exactly. Yeah. Very good. Okay, you will be number one then for you to participate. Okay. 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 Mm-hmm. En la última participación de Adam es let's put some apples in it. Exactly. In it. Very good. Now I think we're gonna finish here the breakout rooms and let's go with the others, okay? Okay. Okay, now let's see what are the answers that you have, right, on the computer. Let me share my computer here. Okay, very good. Now, let's see the answers that you have, and let's take a look on this. Let me share my computer. Can you see it right now? Yes? No? Yes. Okay. Very good. Yes. Very good. Now, okay. I am going to put here the answers, right? That we should have, right? And what do we have in this one? Let's make some. Okay. Very good. I think, Edwin, you are on my computer. What are you doing on my computer, Edwin? Sorry. Okay. So we put here, let's make some. Okay, very good. Now, what do we have in the next one? Here, do we have? Any. Because it's a question. Very good. Do we have any mayonnaise? Okay, very good. We need to buy? Some. Very good. Very good. We need to buy some. Very good. And what about next one? We need some. Very good. We need some. Very good. Oh, I don't want any. Very good. I don't want any onions. Okay, very good. And then let's get some. Very good. Some celery. Do you like celery? Yes. Yes. Very nice. Very good. Yes. And it says here, no, I don't. Any. I don't want any. Any. Very good. I don't want any. And let's put some. Okay. Some apples in it. Okay, very good. Now, with this conversation, do you understand the use of some and any? ¿Entiende cómo se utiliza some and any? Yes. ¿Sí yes. se entiende? Yes. Okay. Yes. Si se fijan acá, en la pregunta cuando le hace, do we have any mayonnaise? Right. Y aquí, some nos está diciendo, o nos hace referencia a la mayonesa. No la repetimos. No repetimos la palabra. We need to buy some. Some what?
ya lo mencionó antes, entonces ya no lo tiene por qué repetir aquí. ¿Sí se fijaron en eso? Esta palabra nos ayuda a evitar la repetición de palabras, ¿ok? That's very important for you to know. Now, let's see the pronunciation of this now that we have the answers for the conversation. We are going to start with Eleani and Miss Arita, please. The store doesn't any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apple in potato salad? That sounds awful. Very awful. Good. Very good. Remember that the intonation is very important. For example, when you say, I hate onions, it's like you don't like it, right? You don't like onions. Do you like onions? In my case, I love onions. In my case, but I don't know about you. So you can say, Silvia, I hate onions. That's disgusting, right? For example, so you need to sound like it. Or for example, here where it says apples in potato salad, it's like when some people say it's pineapple in a pizza, right? It's the same. You are like, I don't think so, right? Now, let's see. Very good. Give an applause to both of them. Very good job. Very good job. Now, let's see here some more people. I want to listen to Fausto and Mariela. Please, go ahead. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay. Very good. Nada quieres de Adam. Okay, very good. Now, in this case, I need two more people who wants to participate. Two volunteers. Me. Okay, Edwin, and who else? Yo. Jennifer, okay, very good. Jennifer and Edwin. You start, Jennifer? The store doesn't have any potato salad. We have not made potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apples in it. Apples and potato salad as some full. Very good, very good. Very good. So some words that we're going to practice,
This is for everyone. Awful. Awful means that something is very, very ugly. Algo es muy feo, muy terrible, muy... Lo peor. Yeah, terrible. Right? Lo peorcito de lo peorcito. Right? That sounds awful. Right? It sounds terrible. It's the same thing. Right? So we need to be very careful when we use that word. This one expresses a feeling that you are... You say, I hate. Hate. I hate onions. Exactly. It's the opposite of loving. Say, oh, I love onions. Hate. Hate. Very good. Hate. Now, do you know the meaning of this? Is that you don't like that. Hate. Hate. Very good. Now, we are going to continue, or do I have any other couple that wants to participate? Any other partners that wants to participate? No? No? Nobody? Okay. Now, let's go ahead and continue working. We have another activity that we're going to do. Give me one moment. Just guys, there are some activities. Recuérdense que hay algunas actividades que se las incluyo acá, que no están en el manual, pero es para que tengamos un poquito más de práctica. Okay? Now, we are going to work right now, and we are going to remember, the use of there is and there are plus quantifiers. Ya nosotros sabemos there is and there are y los quantifiers que nos da el manual, pero también tenemos otros quantifiers que los hemos aprendido acá, ¿verdad? Otros, muchos, a lot of, several, some, any, and many others, right? So, what we are going to do right here, right, is that we are going to use there is and there are. We have pretty much six spaces, I guess. Let me see. Okay, yes. Number one, number two, three, four, five, six. Okay, very good. So what we're going to do is that the first three that you are going to do are going to be about your work, your workplace. The same here, workplace. And the other three are going to be about where you live, about your house, for example. Okay, so you can talk about your kitchen, you can talk about your living room, about your office, but in your house, right? And these other three are going to be about work. Vamos a describir, vamos a usar quantifiers, describiendo con las tres primeras, nuestro lugar de trabajo, las tres últimas, nuestra casa. Lugar de trabajo y la casa. Entonces vamos a trabajar y lo podemos hacer en parejas. Entonces podemos compartir la información con nuestros compañeros. Si no quieren dar información personal, pueden definitivamente inventarlo. El propósito es que creemos o que utilicemos la forma que estamos practicando. There is or there are plus quantifiers. Is that clear what we're doing right now? ¿Sí se entiende lo que vamos a trabajar? Yes. 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 Okay, very good. Very good. Now, let's go ahead and work right now. We're going to work, let me see, with other people. Okay, there we are. 3-2. Let's go ahead and work in pairs, okay? Let's go ahead and work in pairs. This exercise is very easy. Este ejercicio es bastante simple. Vamos a volver automáticamente a las 8:40. Nos va a sacar del grupo Zoom para que nosotros regresemos, okay? So let's go ahead and do it. We have 5 minutes, pretty much. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, Susana, Fausto, Madali. Mm-hmm.
Any questions about the activity? Yo creo que no. No? Are you sure? Yes? Solo son las prácticamente describir nuestro lugar de trabajo y la casa, ¿verdad? Con lo que estuvimos trabajando anteriormente. Exactly. Sí. Using there is and there are. Exacto. Very good. Okay, so I will go to another group then. Hola. Hello. Madali creo que tiene problema de conexión porque no se ha podido, ya está asignada a este grupo, pero no se ha podido incorporar. Entonces lo voy a mandar para otro grupo. Oh no, ya viene, ya está acá. Ya viene. Está fregando. No me entraba el Inter. Yo eso le estaba diciendo a Eric que no le llegaba porque yo le hablaba y no me escuchaba. Ajá, no tenía. Bueno, sí, ya vine. Ya está aquí, okay. Mejor con los datos okay. Me quedé porque si no, no me carga. Ah, ok. And do you have any questions? Son oraciones las que vamos a hacer, ¿verdad, teacher? En esta parte, en la primera, bueno, en la dos prácticamente, lo vamos a dividir en dos. We're going to use here, there is, en la primera parte, describiendo su trabajo. En la segunda parte, las otras tres, describiendo su hogar. Igual con there are. Uh-huh. Serían tres y tres, teacher. Tres y tres, serían seis. Okay. Seis y seis. Okay. Yes. Okay. Very good. Okay. Any other questions? No. Okay, no. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Hello. Hello. Do you have any questions? No, hello. Okay. Solo una question, teacher. Yes. Vamos a hacer cosas del lugar de trabajo nosotros y las que yo haga se las voy a dar a Joana y las de Joana a mí. O las pueden compartir. En este momento lo que yo necesito es que practiquemos la estructura. Ah, ok. Yo le puedo hacer una de estas que yo le diga, there is a beautiful my world. There is a beautiful my world. Pero a beautiful qué? Tiene que ponerle un noun. When you're there, for example, you need to use a beautiful. For example, here, you need to say a beautiful. Sí. Pero qué es hermoso. Este adjetivo necesita un noun al que usted describa. Necesita un nombre al que usted esté describiendo. Y cuando le digo my work, mi trabajo, no se puede. Pero my work, ¿qué? Dígame su oración. There is a beautiful my work. Mm-mm. No. There is a beautiful. Sí. ¿Qué quiere decir acá? Que es un hermoso. Pero no tengo, sino que... ¿Es un hermoso qué? No entiendo. ¿La oración en español qué quiere decir? Yo lo intento. Espere. Dígamela en español, así, sin... Así como usted la ha pensado, prácticamente. ¿Hay un hermoso trabajo? ¿Yo tengo un hermoso trabajo? Ah, yo tengo un hermoso trabajo. Es una estructura totalmente distinta. En este caso, nosotros diríamos, I have... A beautiful job. Beautiful job. Solo que no estamos usando lo que nos está pidiendo usted, el there is y el there are, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ok, entonces. Yo tengo un hermoso trabajo. I have a beautiful job. O le puedo poner, there is a beautiful offices. There are beautiful offices. Si es plural, there are. Ajá. Uh-huh, like this. Entonces. Are. Ajá. Beautiful. Sí. Offices.
Este es el noun que le estoy diciendo. Este es obligatorio que esté aquí. Porque okay. Este adjetivo está describiendo este nombre. Ok. Ok. Very good. Joanna, what is your question? Joanna? Hola, ¿me escuchas? Hola. No le escuchamos, Joanna. Hoy sí, teacher. Hoy sí. Hola. Va. Le consultaba a Walter si podíamos poner they are to window my office. There are two windows in my office. In yes. My office. In my office. In my office. Mm-hmm. It's just, se podría. Sí, está correcto. There are two windows in my office. Very good. There are, y el quantifier, y el noun. Very good. There are two windows in my office. Very good. Okay. Okay. Gracias. You're welcome. Keep working, please. I will go to another group. Or do you have any questions? Uy, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. ¿Cómo era la suya, Walter? Walter. ¿Walter? Hello. Era, there is a beautiful office. No, there are. There are. Beautiful offices. Beautiful offices. No puede ocupar there is and there are en la misma oración. Ok. Okay, so let's continue here. Let's continue working. Let us listen to some of the examples that you have written there. Let's listen to some of the examples. Vamos a escuchar algunos de los ejemplos que tienen. Ténganlos listos. And we are going to start with, vamos a comenzar en orden alfabético, vamos a ver. Porque pues sí, ¿verdad? Ta, 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 ta. Briseida, ah, no, Abel. Tell us your examples, Abel. Se salvó Briseida. Está en grupo con Abel. Oh, same thing. Pero los ejemplos de Briseida o los míos. Both. You can give us two and two. Díganos dos ejemplos de cada uno de los que crearon. Bueno, creamos. Briseida me dijo, there are several offices. There are several offices. Y el otro... Sí. Office. Uh-huh. Correcto. El otro es, there is a photocopier. No sé cómo se pronuncia. Fotocopiadora. There is a photocopy. Oh, Carla Marielos knows the pronunciation. What's the pronunciation, Carla Marielos? Photocopy. Photocopy machine. Very good. Photocopy machine. Very good. Now, now choose another person, Abel. I am putting the answers in the chat. So take a look at there. Pay attention to the chat. Si me equivoco, me dicen. Y si se equivocan, les digo. Ok. Bueno, mío es... There are a lot of electrical plants. Oh, a lot of electrical plants. Plants. Mm-hmm. One sí. More. Así. Y de ahí, there is a desk.
There is a desk. Where is this desk? Abel, where is the desk? There is a desk. Where? Where? ¿Dónde está? Where is the desk? The office. In my office. Very good. In my office. Or in the office, for example. Okay, very good. Now, choose another person. Escoja otra persona, Abel. Espera. A Eric. Eric, where are you? Hold on. Hi. Okay. There is a small photocopy center. Okay. There is a beautiful desk. There is a good cafeteria. Esas tres logré terminar, teacher. ¿Por qué? Estábamos haciendo las otras tres. Ok, ¿y las otras tres de qué son? No las he terminado. Si me dan espacio, las termino. ¿Y cómo es que las estaba terminando y por eso no hizo esto? Es que teníamos problemas con internet de la compañera que estaba. ¿Se da cuenta? Eso ya lo ha escuchado Susana, por eso es que le da risa. Sí. Y estaba terminando aquello, por eso no hice esto. Enséñame. No, tampoco le termina. Se pasa, Eric. Ok, let's continue. Okay. Choose another person. Jessica, Joanna. Jessica, Joanna. Hello, Jessica. Are you there? Hello, teacher. I'm sorry, yo no hice ninguna. Why? Porque ¿qué? Sinceramente yo estoy perdida porque no sé, se me cruzó el cassette. Santo Padre Celeste. And what about your classmates? ¿Y las de sus compañeros? Fausto. Fausto, ok, Fausto. Hola, buenas noches. Good evening, Fausto. Andábamos algo perdidos con Jessica, pero yo tengo un par. Ok. Ok, con there is in my workplace, perdón. There is a small parking lot. There is a small parking lot. Parking lot. Very good. There is a small parking lot. What else? In my house, there is a laptop in my table. There is a laptop in my table. Okay, very good. Siempre con there is a large. No sé si se pronuncia bien, large. De largo, mm-hmm. Large reception area in okay. My workplace. Very good. There is a large reception area. Very good. Okay, now choose another person. Mm-hmm. Okay. Iba a dar un ejemplo con there are. Okay, go ahead. Quiero quitarme una duda con una palabra. Okay. There are two minibus. For office? There are two mini? There are two mini bus for office? Mini buses for the office. Mini buses? Uh-huh. You mean like transportation? Yes. Yeah, there are two mini buses for the office. For transportation. We're going to put it like this. Mm-hmm. Okay. There are, I will put it here. There are two minibuses for office transportation. For office transportation. There you are. Okay. And the last person. Choose another person, Fausto. Ahorita observo. Copy the examples that I'm putting on the chat, please. Copy the examples. Mariela. Mariela. Hi, Mariela. Hi. El
ejemplo de my work. Your work, okay? Yeah. There is a beautiful garden. Okay. I love this garden. there is a big dining room. There is a big dining room. Dining room. Very good. There is a big dining room. My house. There are clean rooms. Okay. And there are small chairs. For kids. No son para, para niños, pero parece que sí. Okay. There are small chairs. Very good. Very good. Do I have any volunteers? Thank you, Mariela. Any volunteers? You're welcome. Volunteer? Your teacher. Okay. Let's start. There is a large desk in my office. There is a much file in my office. There is a French window in my house. A French window in your house. Okay. Can you repeat the sentence after the large desk in your office? What do you say after that, Roselena? Perdón, teacher. The second sentence. The second sentence that you said. There is a much files in my office. Oh, okay, okay. There is a much files in files. My office. Files in my office. Files, uh-huh. Okay, let's take a look at this sentence. Let's take a look at this sentence. In this sentence, thank you, Roselena, for this example. This will help me to explain the following, okay? Okay, look at the last sentence. I am going to share right now my screen. Okay. Can you see the white screen? Yes. Okay. Yes, very good. Now, the example that we have here, sorry. There is a much files in my office. Okay. Okay, with this example that we have here, we need to be very, very careful. And thank you, Roselena, for this example. Now, what is we're using there is, okay? And what is the noun that we are saying that in this sentence? What is the noun that we're talking about? What is the noun? ¿Cuál es el noun que estamos describiendo con there is? Feels. Files. Very good. Files. Now, let me ask you this. Is this singular or plural? There is. Singular. It's singular. Remember, there is singular. Singular, singular, singular. Very good. Now, my second question. Files. Is that singular or plural? Plural. Very good. Plural. So I have singular and plural. Something that is very important to take into account is that if I have that is, right, the noun must be the same. So in this case, the noun should be singular too. So it would be file, not files, right? Because this one, and this one, they don't match. Lo estamos poniendo a la fuerza. No conecta. Right? They don't match. So, what we are going to do is that we can change here. There are, right, files in my office. Or there is
a file in my office. Podemos utilizar algo, o cambiar el there is y poner there are, o cambiar el noun. Another thing, this one. Much, the word much, is used with uncountable nouns. Uncount nouns. Se utiliza con nombres no contables. ¿Se recuerdan los countable and uncountables? We are going to use much with uncountable nouns. Files is countable. One file, two files, three files, and so on. Okay? So, in this case, the correct answer will be, what could be the correct answer? ¿Cómo quedaría la oración correcta ya con estos cambios que estamos haciendo? ¿Cómo la cambiarían ustedes? There is. No, there are. There are. Okay. There are. There are. There are. There are many files. No. Many files. Okay, very good. There are many files in my office. Very good. ¿Qué otra palabra es igual que many? ¿Que lo podría suplantar? Much, no. No, much, no. Much is for uncountables. A lot, some, several. Very good. Give an applause to yourself. Muy bien, gracias. Now, we are going to stop here right now. I am going to call the attendance. Voy a pasar asistencia. Y luego vamos a trabajar en la encuesta, ¿ok? Primero la attendance, la asistencia. Give me a moment. Deme un momentito, un segundo de su valioso tiempo. Uy, no, no es esto. Me metí donde no era. Un segundo. Ok. Tenemos acá la asistencia. Uy, no carga. Today is October 19th. Si pueden, por favor, encender sus cámaras. Carla, Edwin, por favor. Thank you very much. Susana Guadalupe Acosta. Presente. Thank you. Yeah. Wendy Joana Ruiz González. Presente. Los puse en mute porque me escucho yo misma. Alguien tiene demasiado eco. Lo siento. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madali Hernández. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Pausa Antonio Landa Verde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosalena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla de Acet Colocho de Parada. Presente. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Ok, very good. Ahora vamos a comenzar. Disculpen que se me apaga la cámara por ratitos. Vamos a comenzar con la encuesta que les enviaron a su WhatsApp o correo electrónico. Primero les voy a explicar un poquito o parafrasear prácticamente lo que ya les expusieron en la encuesta.
ahí, ¿verdad? Quiero, vamos a ver acá. Es una encuesta prácticamente de satisfacción y el INSAFOR nos está pidiendo esta encuesta a todas las instituciones que, pues, que estamos trabajando con estudiantes como ustedes, pecados con INSAFOR. Entonces necesitamos llenar la encuesta. Cosas que son bastante importantes en esta encuesta es que usted coloque su nombre completo tal como aparece en el DUI. Es bastante importante. Lo vamos a poner aquí en rojito para que nos acordemos. También la dirección del correo con la cual accede a las clases. Esa es otra cosa que debemos de tener para compararlo con los accesos a Zoom. El número de celular vigente, si usted lo cambió al momento de o a medio camino, ahorita en las clases, y tuvo un nuevo celular, nuevo chip, tiene que poner el que está más actualizado. Y el nombre legal de su empresa. Entonces, recuérdense que hay empresas que tienen un nombre por marketing y tienen un nombre también legal. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos el nombre legal de donde ustedes están laborando. Estas son las primeras cuatro cosas que debemos de tener a la mano. ¿Tienen a la mano toda esa información? Yes. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Ahora, con la siguiente parte que vamos a trabajar es con los datos del curso. Estos datos que usted ya se les fueron enviados a ustedes, lo único que van a hacer es copiarlos y pegarlos. ¿Por qué? Porque INSAFOR nos pide estos guioncitos, estas flecas, estas comas, todo para ellos es súper importante. Disculpen el perro de mi vecino. Es súper importante que ustedes copien y peguen. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, lo que les decía antes, el nombre legal y el nombre de la empresa, el nombre de nuestra empresa es inglés corporativo. Nombre legal, Regal International. Entonces, todo esto para nosotros tiene que ir así como está. ¿Okay? Nombre del curso, copiamos y pegamos también. La fecha en que inició, 22 de septiembre de 2020. Y la fecha en que finalizó el curso, 19 de octubre del 2020. Entonces, esto también copiamos y pegamos. Esta información ya todos la tienen en el WhatsApp, ¿verdad? Luego, cuando hayamos completado o bajemos ahí, hay un link en la encuesta, que es este link, que lo va a llevar prácticamente a esta página, este sitio web, donde ustedes van a ver encuesta de satisfacción de inglés y que está manejada por INSAFOR. Ustedes, lo único que yo les puedo ayudar, si tienen preguntas, es en la parte de información, si tienen una duda, solo copien y peguen, por eso los ponemos acá. Ya las respuestas ustedes tienen que llenarlas a conciencia. No podemos trabajar con eso juntos, ¿okay? Y luego, ya cuando ustedes hayan terminado la encuesta, por favor, y les va a aparecer gracias por llenar su encuesta, no vayan a cerrar esa página. Tómenle una captura de pantalla y la vamos a tener ahí guardada porque tenemos que enviarla al grupo de WhatsApp que tenemos todos. ¿Okay? No la vamos a enviar a este número. Nosotros como equipo la vamos a enviar al grupo de WhatsApp y, por ejemplo, yo voy a juntar mi captura y con la captura le voy a poner mi nombre completo. Lo vamos a hacer uno por uno para que no se pierdan las capturas o no se confundan. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? No, a mí me quedó una pequeña duda. Dígame, Edwin. Y en el caso de lo que usted mencionaba, de que nosotros tenemos que colocar nuestro nombre y todo eso, ¿eso en qué momento será? Porque entiendo que la encuesta solo es la pregunta, ¿verdad? ¿Será el momento de enviar la captura de que ya habíamos hecho la... No, en este caso ya le muestro acá. Permítame un segundito. Creo que aquí tengo. Permítame un momento. Vamos, aquí le muestro. En la encuesta. Sorry, guys. Acá les comparto lo que usted, cuando ustedes abran el link, ustedes van a ver esto. ¿Pueden ver la pantalla donde dice INSAFOR?
Yes, teacher. Sí. Entonces, cuando ustedes accedan al link, ustedes van a ver acá que dice encuesta de satisfacción inglés. Les pide ingrese el número completo de la orden de inicio, que es lo que está, y los datos que ustedes solo van a copiar y pegar, su nombre completo, su correo electrónico, número de celular, sexo, departamento de residencia. Esta es información demográfica, ¿verdad? La primera parte es de información demográfica y luego viene la evaluación del curso, ¿okay? Entonces, aquí es donde va a poner su información, pero siempre vamos a repetir esta información al momento de enviar la captura de pantalla. Entonces, cuando yo envío, por ejemplo, una imagen, tengo que enviarla, ya le voy a enviar yo una imagen a su, al WhatsApp, donde está mi teléfono, para que vean cómo lo vamos a enviar. Les voy a enviar una imagen cualquiera. Uy, alguien escribió. Solo chicos, por comercial, a veces estamos en la, a veces que estamos en clase ya no contestamos porque estamos en clase y nos confundimos, ¿verdad? Entonces, permítanme. Yo le voy a enviar una imagen cualquiera. Ah, no tengo imágenes, Dios mío. Una imagen. Esta imagen, por ejemplo, acá, la vamos a enviar así. Al momento de estarla enviando, vamos a enviar la imagen junto con el nombre. Así como yo se las acabo de enviar a ustedes, así la van a enviar. La imagen y el nombre. Por eso es que la vamos a enviar. El que vaya terminando me dice y le voy indicando para que envíe su captura y yo voy verificando que lo vaya enviando bien y si no lo tiene que eliminar para que no se confunda con la imagen de alguien más. ¿Estamos claros? Edwin. Y el nombre de la empresa y todo eso. Eso va a ir aquí. Esto va acá. Empresa donde trabaja, nombre del proveedor. Okay. Eso va en la encuesta. La captura de pantalla es solo para garantizar que todos hemos llenado la encuesta de satisfacción satisfactoriamente, valga la redundancia. ¿Ok? Pero la imagen, ¿sí vieron todos cómo la envié? Tiene que ir su imagen con su nombre. Pero la vamos a enviar uno por uno. Teacher, ¿puede poner la imagen ahí para que yo la pueda ver? Es que yo no estoy en el grupo. Yo se lo voy a enviar yo. Ahorita. Igual, teacher. Yo no estoy. Sí, igual Walter, no se preocupe. Entonces, en este caso, yo les voy a ir indicando en qué momento la van a enviar. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, comencemos en este caso con la encuesta, por favor. Accedamos todos al link y yo voy a estar acá por si necesitan algún apoyo. Yo estoy acá sin ningún problema. Me disculpen que a veces se me apaga la cámara, pero este día estoy teniendo problemas de internet. Mil disculpas. Ya le envío el modelo Walter y René. Teacher, el número de teléfono tiene que ir con guiones. Así como, sí, así como está en la captura que le enviamos. Pero el número de teléfono, ese es el de nosotros, ¿verdad? También, 4 y 4. Por ejemplo, 7744-2254, por ejemplo. Lo siento, pero no puedo. Hija, ¿puede poner el número de la orden? Que no lo vi, perdón. There's no problem, Wendy. Let me show you here. Este ustedes lo pueden, es mejor, Wendy, si lo copia y lo pega del mensaje que le enviamos al WhatsApp. Ah, okay. Sí, es mejor si lo copia. Yo se lo puedo mostrar sin ningún problema, pero es mejor si lo copia y lo pega.
Para que así no tengamos ningún error, ¿verdad? Ese es el número acá. Yo desde el WhatsApp no puedo abrir el enlace. No lo puede abrir. Teacher. ¿Quién es? No, para copiarlo me sale todo el mensaje. No lo puedo copiar solo. Ah, igual yo. Vale, yo le voy a enviar el link en estos momentos, no se preocupen. Yo se lo puedo enviar. A mí también, por favor. A todos se lo puedo. Escuchen, por favor. Escuchen, se lo voy a enviar al grupo de nuevo, solo el link, ¿ok? Ok. Un momento. Yo no lo veo. Teacher, una consulta. ¿Con el número de teléfono, el personal de uno lleva guiones o va literalmente solo el número? Sí, póngale guiones, por favor. ¿Pero los guiones sería en qué orden? ¿De grupos de 4 en 4 o...? De 4 en 4. Ok. Uh-huh. Ok, me acabo de enviar el link de la encuesta. ¿Me indican, por favor, si lo han recibido? Yes. Sí. Ahora teacher. Me indican, por favor, si lo pueden abrir. Yo sí, el teacher. Sí lo puedo abrir, pero la parte donde usted dice que solo copiemos y peguemos no me da acceso para copiar solo esa parte, sino que me selecciona todo en el primer mensaje de WhatsApp. Ah, ya le entendí. No se preocupen. Ahorita yo se lo voy a enviar sin ningún problema acá, para que le puedan copiar y pegar. Se los voy a enviar por poquitos. ¿Ok? Ok. ¿Es la orden de inicio? Teacher. Nombre del proveedor. Permítame un segundito para no confundirme acá. ¿Nadie envíe mensaje por este momento al WhatsApp? Y lo último, allá. Ya se los envié mensaje por mensaje para que no les cueste. ¿Quién me estaba hablando? Disculpen. Yo, teacher. Dígame, Eric. ¿El nombre del curso cuál va a ser? Lo que pasa es que ya se lo acabo de enviar al WhatsApp. Me gustaría que lo copiaran y lo pegaran. Yo se los puedo mostrar aquí, como le decía Joana, aquí está el nombre, pero necesito que vaya exactamente como está aquí, así, hasta con los signos acá. Todo tiene que ir igual. Y a nosotros que no estamos en el grupo no nos pueden enviar ahorita, eso. Sí, ahorita se lo estoy enviando. Ahorita se lo estoy enviando. Okay. Hasta con las comillas. Sí, todo tiene que ir copiado y pegado. Ambas. Sí, ya lo terminé, le voy a enviar. ¿Ya terminó la encuesta? Sí. Vaya, entonces tome captura de pantalla de lo que, de donde le dice, le tiene que decir al final gracias. Tome captura de pantalla, por favor, y no la envíe al grupo aún. Ya se los envío René y Walter. Permítanme un segundo. Gracias, teacher. Gracias a ustedes. Solo me dice enviar. Dele donde dice enviar, por favor. Ah, aquí está. Ok. Ahora donde le dice enviar, cuando lo haya enviado, le va a aparecer una imagen donde le dice gracias y esa ¿sí? es la que va a guardar. Tómele captura de pantalla, por favor. Sí, ya. Ok, ahí téngala. Todavía no la vamos a compartir. Porque quiero estar pendiente que todos la enviemos y así no nos toque hacerla de nuevo. Teacher. Mande. Solo donde dice en la primera es donde tenemos que pegar todo eso, ¿verdad? Sí, de ahí es información personal. Ay, teacher, es que con este teléfono sí me cuesta.
No se preocupe, tómese su tiempo. No se preocupe. Walter y René, se los acabo de enviar. Sí, gracias. Gracias. A ustedes, a ustedes. Vamos a hacer una cosa, ya cuando terminen, cuando dice enviar, tómenle una captura, y cuando dice gracias, también tómenle una captura por cualquier cosa. Ay, no, teacher, estoy teniendo problemas con mi teléfono. No se preocupe, calmada. Calmada, no se preocupe. Tómese su tiempo. Es que ya no me deja, solo me pasa del nombre de la empresa, pero de ahí ya no me deja pasar, ya no me deja escribir nada. No, todavía no, Edwin. Todavía no, lo vamos a enviar uno por uno. En este caso, Marielos, por favor, como no la ha terminado usted, tiene que volverla a empezar porque ya no la dejó avanzar. Es que me, teacher, donde lo primero que debo de copiar y pegar, no me deja copiarlo y pegarlo todo. Es que lo selecciona todo, pero usted lo debe de ajustar con... Solo el nombre y solo la... Exacto, por ejemplo... De ajustar la selección. Yo, por ejemplo, teacher, les envié, permítame, Eric, yo les envié orden de inicio 266, usted solamente tiene que copiar y pegar... 2, 6, 6, 8, 7, 20, 20, hasta donde dice 2020. No todo desde el inicio. Ah, vaya, ahorita. Uh-huh. Sí, dígame, Eric. Yo ya terminé, tengo, ya le tomé la captura en donde dice. Vale, bueno, nos vamos a esperar. Un momento. Sí, no, no me voy a salir de acá. Todavía no me salgo de acá porque como. Lo siento, mi gente, se me borró todo, no sé por qué. Teacher. Vamos esperando, Eliane. Oh, para enviarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora. Vamos a enviarlo. Voy a anotar yo también acá quién ya lo envió para tener un registro. No. No, todavía no. Yo les voy a indicar quiénes lo van a enviar en este momento para yo ir viendo en el WhatsApp que les quede bien. Y no vayamos a perder la información. Dígame. Teacher, no me agarra. Ya le doy a enviar, ¿verdad? Okay. Le tomo la No le entendí, René. Creo que ya estoy solo para enviarlo. Le aprieto enviar y de ahí solo le tomo la foto, ¿verdad? La captura y con el nombre. Tómele una captura donde dice enviar y otra donde dice, por favor, gracias. Gracias. Correcto. Vamos a empezar. El primero que le va a enviar es Briseida. Briseida, por favor, con su nombre completo. Envíe la captura donde dice, la última, donde dice gracias. Teacher, le damos enviar. Primero tome la captura, ya estuvo. Y sí. Luego le damos enviar y tomamos la otra captura. Correcto, correcto, Jennifer. Teacher, no sé por qué no puedo. Sálgase, Marielos, y le va a tocar comenzar de nuevo. Es que lo que pasa es teacher. Que... Primero con Marielos, déjeme... en este caso... O sea, cuando ya dice gracias, vamos a mandar la captura, no era lo que habíamos hecho.
Cuando ya dice gracias, creo que era. Cuando ya dice gracias, Arita. Exactamente, vamos a enviarlo como dice Briseida Mabel, así como lo ha hecho Briseida, así lo vamos a hacer todos. Ya terminé, teacher, me avisa en qué momento se lo puedo enviar. Vale, permítame un segundo. También, permítame un segundo. Briseida, envíelo por favor, Edwin Antonio García. Ahorita lo envío. Sí, por favor. Yo también ya terminé. Permítame. Es que a mí no me agarra ni borrar ni nada, teacher. Teacher, entonces solo el de... El de gracias vamos a enviar. Gracias. Sí, correcto. Okay. Correcto. Así como lo acaba de enviar Briseida, así lo vamos a enviar. Carla, sal, cierra la aplicación y vuelve a entrar. Teacher. Permítame. ¿Sí, Eric? Yo estoy en el WhatsApp. Si yo me salgo para ir a ver lo que Briseida ha hecho, prácticamente se me borra todo lo que ya llené. ¿Qué envió Briseida? Solo la captura donde dice gracias. Se las envió así como yo les envié la imagen. La imagen con sí. Su nombre completo. Correcto, pero ella ya mandó, yo no me puedo salir de acá porque si me salgo se me borra información y voy a contactar. Entonces quiero saber si lo que mandó Briseida fue ya cuando dice el mensaje gracias, porque no me puedo salir de donde estoy ahorita. Sí, es correctamente ese fue. René, permítame un segundo, todavía no, René. Todavía no, vamos a ir uno por uno, por favor, no podemos ir todos al mismo tiempo. Gracias Edwin, envíe su imagen por favor, Eliane. Eliane. Perfecto, Eliane. Por favor, envíe su imagen, Eric. Ahorita. Al grupo de WhatsApp. Correcto. Ok, moment, please. ¿Ya está ahí? Ok, envíe por favor la imagen, Fausto. Eric no le puso su nombre, Eric. Por favor, tiene que. Fausto no envíe nada. Eric tiene que ponerle su nombre completo. Teacher, ahorita voy. Si usted continúe con los demás, porque a mí me pasó eso, por estarme cambiando de pantalla, se me borró la información. Ok. Igual, ahorita le envío, teacher. Bueno, vamos a esperar a Eric. Exacto, Eric. Okay. Ok. Ahora vamos a seguir. ¿Quién ya terminó? ¿Pedro ya terminó? Ok, Pedro, por favor, envíela. Yo ya lo tengo listo. Ok, ahorita lo envío. Yo también, teacher. Ok. Teacher, yo también ya terminé. Teacher, yo sí he tenido problemas. Ok, Marielos, no se preocupe, ya le vamos a ayudar. Con el problema. ¿Sí se salió Marielos de la aplicación y todo? Sí, me volví a meter. ¿Y cuál es el problema que le está dando en específico? Ahorita la mandé. Digamos teacher. Que cuando quiero modificarlo, quiero editarlo para borrarle donde dice orden de inicio, no me deja, sino que me borra todo. Y de ahí cuando le quiero dar para ponerle lo de inglés corporativo, me lo pone todo distorsionado cuando lo ya a la hora de pegarlo. Puta. Please, language. Gracias, Pedro. Por favor, el lenguaje. Siga, Jessica, Joana. Ok. Permítame un momento, Carly. Excuse me, se me volvió a borrar todo, ¿no? Hey, la sugerencia, copienlo así a mano, yo así lo hice. Copié lo que la teacher hizo en mi cuaderno y de ahí yo lo coloqué a mano. Okay.
Veamos, Jessica, Joana. Muchas gracias. Ya terminé yo también. Veamos acá, Abel. Más que todo, creo que solo el número de orden. Hey, ahorita lo mando. Y el nombre del módulo. Estas dos cosas. Ya lo demás creo que ahí mismo lo puede seleccionar uno. Uh-huh. Abel, ¿me avisa, por favor? Sí, ahorita, ahorita. Nombre completo como aparece en su DUI. Yo ya estoy de teacher, me avisa. Mariela y Joana ya terminaron. Yes. Sí, ok, perfecto. Después de Abel vamos a seguir con Carla Díazet. ¿Abel ya lo envió? Okay. Sí, ya lo envié. Ok, perfecto. Díazet, continúe. Voy. ¿Ya le envió a donde dice el departamento? Ahorita en eso estoy. Ya voy. Okay. Dígame, Carla. Justo ahí donde, en lo primero es que no me deja pasar, teacher. Es que es bien raro que no la deje pasar, fíjense. Que lo copien a mano, teacher. Yo así lo hice porque como yo estaba en WhatsApp. No, no, pero es que ella no la deja pasar. No es que no pueda copiar, sino que no la deja proseguir con la encuesta. Ok. Uh-huh. Teacher, me avisa cuando lo pueda enviar. Sí, Wendy, sí. Uh-huh. Veamos. Ya lo envié, teacher. Gracias. Sigamos, Joana, y luego Mariela. Teacher. Yes. ¿Dónde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó? Regal ahí International. Sale para seleccionar. En ese va a poner esto, mire. Acá. Inglés corporativo. Sí, inglés corporativo. Regal International SADCB. Va. En esa no hay opción múltiple, y solamente para seleccionar. Ajá. Sí, bueno, sí, sí, para se seleccionar. Puede, okay. Se puede seleccionar. Ahora, siga, por favor. Wendy Joana, ¿no lo he enviado? Ahorita, teacher. I'm ready, teacher. Exactly the same, Ariel. Finish, teacher. Joana. Okay. Ya estuvo, teacher. Su nombre completo con el DUI, solamente con un apellido, Joana. Ahorita reviso. No, y ley le falta Ruiz, Joana. Nombre completo como el DUI. Me avisa, teacher. Borre ese mensaje, por favor, y vuelve a enviarlo. Terminé, teacher. Yo también. Yo quisiera. Yo también. Ya son las 10. Yo quiero ir a dormir. Ah,
Ya era la canción Llega Navidad. Ay, sí. Veamos. Joana, le faltaba un apellido. Perfecto. Mariela, por favor, envíelo. Ya. Luego Wendy Yesenia. Gracias, Mariela de Los Ángeles. You're welcome. Me falta Roselena y luego Susana, por favor. Prepárense. Okay. Wendy. En eso estoy. Teacher, fíjate que ya van tres veces que lo voy llenando y cuando llego al final me lo... Ay, Dios, se me vuelve a cerrar, no sé por qué. ¿Y por qué se le cierra? ¿Qué le hace? Que cuando voy a pegar, lo pego y se me... Cuando voy por la 12. Quizás como... Y allí se me... Ya lo hice dos veces, con esta sería en tres. No sé si lo podía, tal vez en la computadora me sale más fácil llenarlo que en el teléfono. Pero tuviera que copiar el link, ¿verdad? Para eso. Pero ahí le envié el link. Ya lo voy a enviar a usted a su WhatsApp. ¿Ya lo tiene? Wendy Yesenia. Perfecto. Rosalena, envíelo, por favor. Ya le voy a enviar el link a su WhatsApp. Para que pueda acceder, no, para acceder a la computadora, para poderlo llenar allí. Sí, ya se lo voy a enviar. Por WhatsApp web. Ah, ok. Vaya, se lo envié. ¿Ya lo envió Rosalena? Ya, teacher. ¿Susana? Y Susana es la última, ¿verdad? Yo sería la última, teacher. ¿Qué le pasa a Edwin si son las 9:30? ¿La clase termina a las 10? Falto yo. Yo también. Ok, Jennifer, por favor, después de Susana y luego Fausto. Ok, teacher. No me voy a dormir. Ay, Aset ya se durmió. Por algo no somos maestros. Qué paciencia. No, no me voy a dormir todavía. Compañero. Don't worry. I have kids in the morning, so... Tengo niños en la mañana, así que no me preocupo. Usted está de 6 a 8, teacher. ¿A dónde? La clase de 6 a 8, en la mañana. Esa hora estoy dormida. Gracias. Ya lo quieren hacer trabajar temprano. Ya entendí, gracias. Ok, en... Decir Susana, Madali, please. No, Madali, no. Corre eso, por favor. Es que se me fue. Espérate, hija. Ahorita lo mando de nuevo. Sí, le mando. Teacher, ese número que me dio. ¿Sí? No sé, no me sale, espere. Lo voy a guardar de nuevo. Voy a ver si me sale. ¿Le tiene que aparecer? Y es un momento, ¿quién se sorprendió? ¿Quién se sorprendió? Sí, escuché. Ah, escuché el final de un juez. Susana Guadalupe Acosta de Cruz, muchas gracias. Jennifer Mengíbar, muchas gracias. Fausto, por favor. Ahorita. Hoy sí ya se me fue el solo. Sí, hoy ya. Y ya esta es la última. Walter, le voy a enviar a usted el número del teléfono al que va a enviar el suyo. Ya le aparece en WhatsApp. Ok. So we finish? Yes? Teacher, ¿terminamos? Falta Carla, Dios mío. Sí, pero ya ahorita solo una. Ya lo pude arreglar. Ya casi. Falta Carlos y Walter. Carlos. ¿A quién? Carla y Walter. Ah, Carlos. De aquí a las 11 yo creo que ya termina. Teacher. Yes. De la plataforma porque ella no se puede ingresar. No puede ingresar.
todos tienen ese problema. Pueden ver si los que ya terminaron, vean si pueden ingresar a la plataforma. ¿Sí, Marielos? A mí no me deja terminar porque me dice que la fecha que hice el curso y ya se lo puse. Y siempre me la vuelve a pedir. Muy mal te portas por eso. ¿Qué fecha le puso, Carla? Solo la copié. Dale, voy. 19/10/2020. Pero no es multiopción exacta. 22/9/2020. De ¿ese es donde inició? Sí, esa es la que me pregunta y la que me da error. 22/9/2020. Ajá. Y le puso 22/09/2020. Sí. Despliega un calendario. Exacto. Ahí tiene que seleccionar la fecha. Correcto. En el calendario. Solo vaya a seleccionar la fecha 22. Hay un pequeño icono. Vale, quiero ver si me haga. Ok. Ya estuvo. Ya. Sí, ya me agarró. ¿Y ya le dio enviar? Sí, ya le di enviar, ya tengo la captura. Un aplauso, por favor, por fin, ya. Aleluya. Ok, very good. Marielos, ahora póngale su nombre completo a la captura y envíela al grupo, por favor. Y, ¿Walter? Todavía okay. No quisiera comenzarlo, voy. Sí, lo siento, pero... Tranquilo, Walter, te apoyo, hermano, tranquilo. Yo digo de que pueden seguir con la clase y voy a intentar llenarlo yo. Exacto, lo vamos a dejar trabajando a usted solito, los demás vamos a seguir con la clase porque nos quedan 25 minutos. Lo dejamos solito por estos momentos, okay, Walter. No hay problema. Si tiene una pregunta, ahí sin en el pena. Chat. Sí, correcto, aquí estoy yo pendiente. Now, the others, for the others, let's continue with the class, ya que terminamos la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias por terminar la encuesta de satisfacción. Vamos a seguir con un ejercicio en el cual you have to complete the information with your name, your office, and I'm going to show you here. This is an example of what you are going to put there. This is for Mauricio Quintanilla. Right, this is another person, Mauricio Quintanilla. And then this person is giving us information about his personal information, pretty much. Right, he's telling us the office phone number, 7203-9164, right? Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department, production. ID, MQ108359. The IDs are pretty much, for example, I have my InstaForce ID here, right? So they have like a number here. Right, this is an ID, right, that you need to have. Now, in this case, you are going to put the information here, but for this information, for example, name, you're going to put what's, let's see, help me out, Mariela. Mariela, what's your name? Mariela, are you there? Yes, but I'm mute. Okay, what's your name? Full name or just like this, name. For example. Yes. Mm-hmm. Mariela Alvarado. What's your phone number? 7479-1000. Okay, very good. Very good. Where do you work? I work in Serprofin. Okay. Where is that located? Colonia San Francisco. Okay.
Street, Los Duraznos. Los Duraznos Street, ajá. Uh-huh. Las Camellias Avenue. Okay, very good. Number 406, San okay. Salvador. San Salvador, very good. What do you do? What is your job position? I'm an administrative assistant. Okay. In which department do you work? No me acuerdo cómo se dice, gerencia. Management. Management, very good. And what's your ID number? Ay. You can invent. No me acuerdo. You can invent, it's okay. Quiero ver. Es AD1708 19. Very good. So that's what you're going to do right now. We're going to practice using this information. First, I need you to complete the employee's information with your name, phone number, and everything. And then we're going to get in pairs and we're going to practice like Mariela and I did. Vamos a hacer lo mismo que Mariela y yo hicimos, ¿verdad? Pero primero necesito que pongan la información, así ya la tienen a la mano. And that's going to be individual. This exercise is in your manual and it's on page 46. No, sorry, it's on page 45. Page 45 on your manual. You can see that you're going to put your information. This is only an example that we're taking from Mauricio Quintanilla. Okay? Una consulta. Yes? Cuando uno quiere poner sobre la calle, ¿cómo es? What do you mean sobre la calle? O sea, para la dirección, poner sobre la calle. On. Digamos, on street. On, very good. Siempre es on. Yes. It's always on. It's on. That's what you have to put there. It's on. Okay. Did you finish your information? Yes. No. Did you finish, Eric? Yes. Okay, very good. Yes. Yes, teacher. Okay. Walter, ¿cómo va? Llenando la última. Yay! Okay, almost. Very good. Teacher, I have a question. Yes? How do you say pasaje in English? Passage is correct. Passage is correct, pero cuando estamos hablando de un pasaje de por ejemplo, de un libro. En este caso podemos decir block. Block. We live in the same block. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. Block. But passage es pasaje, pero de un libro. Por ejemplo, estamos leyendo un pasaje, un pedazo de un texto. It's a passage. Okay, thank you. You're welcome. I will put it here and for everyone to look at it. Okay, very good. Walter, me avisa, por favor. Teacher. ¿Sí? El departamento en el que yo estoy es el departamento de contabilidad. Sé que contador se dice contact, pero contabilidad, ¿cómo se escribe y se pronuncia? Accounting. Accounting. Teacher. Yes. Encuesta de satisfacción en inglés, gracias. Dice la respuesta se ha enviado. Tómale captura de pantalla a eso, por favor. No, con mi, ¿cómo se llama? Le voy a tomar una foto porque
Con, no me sirve la tecla, creo, Feo. Ah, ok, ok, está bien. Tómele una foto que se mire bien, la fecha y la hora de la computadora y estamos bien. Y lo envíe al WhatsApp. Ok. Okay. Did we finish? Yes. Okay, we're just gonna wait for Walter. ¿Lo envió el número que le envié Walter? Ahorita se lo voy a enviar. Okay. Alguien me envió algo del 7414. No sé quién es ese. Teacher, ¿cómo se dice kilómetro? Kilometers. Kilometers. Okay. Now that Walter has sent the information, ¿ya estamos listos, Walter? Ya casi se lo mando. 38. Y para decir 28 y medio. 28 and a half. Or 28.5. Okay. ¿Cómo se dice calle, teacher? Ah, how do we say calle in English? Street. Colonia, teacher. Neighborhood. But here we have to be very careful because in English, yes, we say neighborhood. That's what we say. But neighborhood. Pero esa es carretera. No, me está preguntando por colonia, no me pregunto por carretera. Ah, no, pues. Sí, colonia. Yo pregunto por carretera. Ajá, que no sabía si que yo. No, eso no lo escuché. Carretera. Ya se lo mandé, no sé si ya le llegó. Highway. Okay, we will check it out. Thank you, Walter. Now we have highway. Highway. That's carretera. Now, in English, when you say, for example, colonia, that's neighborhood. Pero las direcciones se tienen que mantener tal como son. Por ejemplo, si alguien le quiere enviar un paquete a usted de los Estados Unidos, usted no le puede dar una dirección traducida porque nunca le va a llegar el paquete. ¿Okay? Las direcciones se mantienen. Nosotros lo vamos a hacer aquí para efectos de practicar la pronunciación y practicar el vocabulario. Pero usted tiene, por decir algo, un pariente que le quiere mandar unos zapatos de allá o algo, se los manda por correo, usted tiene que dar su dirección tal como está escrita así en el recibo de la luz, por decir algo. ¿Okay? No puede cambiar. Entonces, colonia es colonia. Even though you say neighborhood in English. ¿Okay? Esa es la forma correcta. Ok. ¿Yes? En el caso del área de trabajo, department, área técnica es technical area, ¿no? Technical area. Yes, very good. Technical area. Very good. Now. Yes, Arita. Y si no tengo ID, me lo invento. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So we don't have time to make a group right now. What we're going to do is that I am going to select two people. And you have your information so you can ask yourself questions right now. So let's see who's going to be ready. I think I am going to start with Briseida. It's going to be my first choice. And my second choice is going to be Rosa Elena. Briseida and Rosa Elena. We are going to listen to them right now. Okay. Let's listen. Rosalena and Briseida. Briseida, you can ask her questions and she will ask you questions.
¿Cuáles son las preguntas que podemos hacer acá para intercambiar la información? No van a escribir nada, solamente estamos practicando cómo intercambiar la información, así como hicimos Mariela y yo. What's your name? My name is Rosa Elena Figueroa. Nice to meet you. Roselena, continue, please. What could be an answer for that? No escuché lo que dijo Briseida. Nice to meet you. Se apagó. What is your cell phone? My number is 7166-5485. What's your goal, please? Repuestos Barón Company. Where are your workplace? My workplace is Repuestos Barón. O the address. Por eso, where address? Where okay. Boulevard Venezuela, number 1205, San Salvador. Your position? Assistant, manager assistant. Like department? Management. Okay. Your ID? REB205. Okay, very good. Give them an applause. Very good. Very good. Now, if you listened to the questions that they were making, a veces Briseida no hacía la pregunta completa, pero lo que le ayuda en este caso es que la entonación que tiene es de pregunta. Ustedes en el camino, en el futuro, se van a encontrar que las personas americanas, muchas de ellas, no hacen, por ejemplo, what is your name? That's the correct question, right? What is your name? Esa es la pregunta que ustedes deben hacer. Pero ellos son haraganes. Ya saben que este es su idioma, entonces dicen, your name? Ya saben que le están preguntando eso. Pero siempre y cuando ustedes lo hagan con la entonación de pregunta, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer cuando ya estemos avanzados. Ahorita tenemos que seguir practicando la forma completa, Briseida, porque ya se nos adelantó al nivel avanzado y pues sí, ¿verdad? Let's see. I want to listen to René antes que se duerma. Y Wendy Arita. Pues ahí le veo que está allá. No, viviendo de lado. No estaba. ¿Cómo no? So let's listen. My name is René Alfonso Madrid. What's your number phone? My phone office 2270-9369. Where do you work? Federación Salvadoreña de Badminton. What is the address of your work? On Street Los Viveros, neighbor Nicaragua. Complejo Deportivo El Polvorín. What have position? Coach. No sé cómo se dice en qué departamento. In which department department? Technical area. ID? YB. ID. AB.
To the infinitive and beyond. Okay. Yeah. Okay, very good. Now, thank you very much. I am actually putting some questions there on the chat, so you can take a look at them. Thank you very much, Wendy and René. Okay. Edwin and Eliani. ¿Quién va a preguntar? Si quiere, yo le pregunto. Okay. Me voy a poner la cámara. Please, final. What's your name? My name is Eliane Alejandra Nativi Rivera. What's your name? My name is Eliane Alejandra Nativi Rivera. What's your... what's your phone number? My phone number is 7303-6582. Where do you work? No, what's your, what do you do? Sería, ¿verdad? En todo caso. Yeah, you can use what do you do. Or where's your workplace? Workplace. John Juan, El Salvador. Where is located? Zona Franca Internacional. Kilometers. 28 and 5. Carretera como La Paz, lo cuenta La Paz. No, far away. Ya sé dónde. And what do you do? Or what is your job position? Seguin operator. Which department do you work? Production. And what's your ID? My ID is 1509876. Okay, very good. Okay. Nice to meet you, Eliane. Nice to meet you, Evan. Yay. Okay, yay, very good. Nice to meet you. Now we're going to have the last two people for this class to ever participate, and I want to listen to Susana and Wendy Joanna. No. ¿Por qué no, Joan? Joanna, are you there? Hola, hola. Okay. Hola. Okay, Joanna, ask her the questions. You have the questions in the chat too, or you want the answer? Okay, Susana, then ask the questions. ¿Cómo sea? What's your name? My name is Wendy Ruiz. What's your phone number? My phone office 2264-2200. What do you work place? Constructora Durán. What is address? Final Avenue. Bernal 2, Street 1, San Luis. What's your position? Assistant shopping. Which department are you? Shopping. Shopping. What's your ID? 02210 4. Okay, very good. Very good. Give an applause. Very good job. Now, what we're going to do, guys, pretty much we're going to finish here. Let me see here.
Right, very good. Right now we're going to end module one. Ya terminamos el principiante uno. Yay. Entonces, Jay, espero. Ya vieron súper rápido, terminaron las 4 semanas. Ya. Terminamos para comenzar el nivel de principiante 2, ¿verdad? Eso es para los que enviaron toda su información. La administración se va a estar comunicando con ustedes, así como hicieron para el nivel 1. Por favor, estén atentos a sus redes, WhatsApp y el correo electrónico que ustedes dieron, porque ahí se les van a informar, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la fecha de inicio del siguiente curso, que usualmente no tarda más de 2 semanas? Entonces, para que estén pendientes, sigan practicando, por favor. No se olviden de eso, eso es muy importante. Ustedes sigan practicando. Y que, bueno, el sábado me fijé que hay varios que no han terminado unas actividades. Me deben actividades de la semana 3 y de la semana 4, y obviamente me deben el examen final. Entonces, por favor, los que no lo han terminado, hay que completarlos, porque hoy a las 12 de la noche yo ya no voy a poder cambiar ninguna nota. También hay unos que tenían 7 y 6. Si usted cree que puede mejorar esos 7 y 6 son de la primera semana. Si usted cree que lo quiere o lo puede mejorar hoy, puede hacerlo. Yo voy a estar revisando más noche, antes de la medianoche, como la Cenicienta, por favor, para que así ya le quede su nota correspondiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. La plataforma siempre va a estar abierta para todos estos demás días que ya no estemos en clase hasta el nivel 2. Fíjense que debería, pero Eliani me está comentando que no se puede acceder. Quizás vamos a preguntar eso con administración en el chat. Yo les voy a decir para ver si se puede, porque no estoy 100% segura. ¿Okay? Sí, para poder estudiar y ver las videoconferencias otra vez. Sí, sería bueno. Es cierto, para que no me extrañen tanto. Ok, very good. ¿Sí? Ya pude ingresar, pero cuando me voy a mi progreso, las últimas barritas me salen en gris. ¿Por qué? Porque ya lo aplazo. No sé. Ya vamos a ver entonces por qué le sale en gris. No se preocupe, ya lo voy a anotar acá. Que Eliani no puede ver eso. Eliani native. A mí también me salen en gris. El final exam sale en gris. Y la última. Yo también le puedo mandar la captura de cómo me sale. Como hasta 60%. Bueno, yo lo que pienso es que están divididos. Y está en rojo, total, no creo me sale. El total está dividido en los exámenes que hicimos. Estamos aplazados. Todos están aplazados. Teacher, sí, eso es. Vamos a ver en la plataforma o cómo. ¿Cómo dice? Cuando lo pongan en el grupo. ¿Cómo dice? Las calificaciones nos las van a enviar en el grupo, en la plataforma, ¿a dónde las vamos a ver? Yo se las puedo enviar a cada uno de ustedes. Sí, no hay problema. Entonces vamos a preguntar por qué se. El diploma de aplazado. Acá. No, eso no. Ahí lo puede dibujar. Yo guarde. Lo puedes. Bye. Have a beautiful night. Bye. Bye. Thank you. Ahí pasan por su diploma. Vaya. Bye, bye. Esa Yesenia, a ver qué comió. Bye, Yesenia. Bye. Bye, teacher. Bye, guys. Have a beautiful night. Bye, teacher. Bye, Abel. Bye. Bye, teacher.